Que recorrer un largo camino que llevamos prácticamente desde agosto del año 2017 conjuntamente con la empresa para poder realizar dichas modificaciones. Estas modificaciones no se pueden hacer, o sea, la propuesta que pueda hacer el ayuntamiento escuchando a sus vecinos y escuchando a los grupos políticos y a todas aquellas personas que han hecho un análisis de la propia del propio contrato del SER no se pueden realizar si no hay una aceptación por parte de la empresa. Para ello hemos tenido que principalmente valorar dentro del contrato qué es lo que permite la ley de modificación dentro del contrato. En el precio total del contrato durante los 10 años te permite el contrato una modificación de lo que es el 10%, y lo que estamos planteando nosotros aquí no supera el 10% del precio primigenio de lo que es el propio contrato. Estamos hablando que para bonificar todas estas cuestiones la empresa pasaría de un 57% de bonificación a un 69,95%, pero está claro que está dentro de lo que te permite dicha modificación del contrato. Decir que en la reducción de la prestación del servicio lo hemos pasado en esa reducción, no solamente quitar la tarde, sino de 8 a 3, tanto para la zona azul como para la zona verde. Hay que decir que para llegar a este punto, lo primero que se ha hecho es un estudio de impacto sobre la zona azul y la zona verde por las tardes y que estaba acarreando la misma. Se ha hecho caso a las casi 3.000 firmas que yo aporto aquí también para que se vea un poco cómo ha ido evolucionando el propio expediente, están en dicha carpeta. Para la bonificación del centro de mayores, hay que decir que los mayores que tienen que cumplir una serie de requisitos para poder tener estas especificaciones, es decir, serán los mayores que tengan actividad por la mañana, que lleven un tiempo en el centro de mayores. Hay que tener en cuenta que el centro de mayores tiene más de 1.000 usuarios y que no todos los usuarios son activos de las actividades que se realizan por la mañana o de tarde en el centro de mayores. Decir que para eso también se han tenido diferentes reuniones con la propia empresa, es decir, la empresa con el centro de mayores para escuchar a los mayores para poder llegar a esta bonificación. Los mayores no tendrán límite de estacionamiento de tiempo tanto en la zona azul como en la zona verde. Podrán aparcar en cualquiera de las zonas sin límite de tiempo. Para favorecer el comercio local, si bien en un principio nosotros habíamos puesto en el pliego el incluir los comercios que estaban asociados a la Asociación de Empresarios de la Zona Centro, un poco teniendo en cuenta que el número de asociados era muy poco en relación al número de comercios que están en la zona regulada, se ha pasado de 36 comercios a una estimación de unos 162 comercios. Lo que supone es que todos los comercios van a poder tener una serie de tickets que ha previamente han concertado la empresa y los empresarios. Tenían unos 20 minutos que podían ofrecer a sus propios clientes para que pudieran comprar tranquilamente. Ahora tendrán unos bonos de una hora, pero ya se hace extensivo no solamente a los 36 comercios, sino de los 162. La idea es que la persona que vaya a comprar los comercios pues tenga el tiempo suficiente no solamente de comprar en dicho comercio, sino también en los comercios que se encuentran alrededor. La modificación de las 3 o las 4 horas, tanto en la zona verde como en la zona azul. En muchas ocasiones nos habían dicho que mover el vehículo a las 2 horas, sobre todo en las zonas que estaban establecidas, pues que era muy poco tiempo y que muchas veces pues las gestiones no daban tiempo de hacer dichas gestiones y que era también un poco farragoso para poder tener que salir de donde estuvieras para poder mover el coche hacia otra zona y esperar como mínimo una hora para poder hacer dicho cambio. Bueno, ahora se va a pasar tanto para la zona azul como para la zona verde las 4 horas. A partir de las 4 horas, y ahí es donde entra la modificación sustancial de la ordenanza fiscal, antes estaba establecida que en esos 90 minutos tienes 90 minutos de gracia, que si te pasas puedes anular a través de los 3 euros y así de forma escalonada. Introducir como infracción adicional el hecho de que existan errores u omisiones, como saben, pues se había establecido primero en el pliego cuando se cometía algún error a la hora de poner el número de la matrícula o una letra, pues íbamos directamente a la sanción máxima, que eran los 30 euros. A partir de este momento no, se evita todo eso y
La modificación de la ordenanza fiscal lo que contempla son 3 euros. Y a partir de ahí, pues, para que la gente pues tenga mucha más facilidad y que la pueda hacer directamente en el expendedor de tickets, ¿no? Hay una cuestión que sí me gustaría resaltar también, que es el tema de los colectivos especiales. Cuando nosotros hablamos de colectivos especiales, son los colectivos principalmente. Había que aclarar una cuestión de los servicios que se realizan dentro de lo que es la zona de estacionamiento regulado. Servicios tales como los servicios sociosanitarios, es decir, los enfermeros o los médicos que vienen a realizar diferentes servicios en la zona centro, que nosotros habíamos siempre prefijado que estuvieran bonificados y que no tuvieran que pagar nada, pero desde luego no quedaba como muy aclarado en el en lo que es la ordenanza reguladora. Nosotros hemos incluido un punto B, que son los vehículos utilizados para la prestación de servicios de asistencia sanitaria o social, cuando presten servicios tales como servicios de asistencia sanitaria, social o ayuda a domicilio, teleasistencia, comida a domicilio, etcétera, que están dentro de la zona de actuación de estacionamiento regulado. Es decir, que estas personas estarán bonificadas al 100%, pero siempre estarán obligadas a sacar dicho ticket para que, previa certificación de la empresa con las matrículas de cada uno de los trabajadores que tengan la empresa para poder realizar dicho servicio, es decir, el servicio de ayuda a domicilio, que lo tiene el ayuntamiento externalizado a través de una empresa, pues que esa empresa pues pueda realizar el servicio con garantías y que no estén con las prisas ni teniendo que poner tickets a la hora de realizar un servicio tan importante de carácter sociosanitario. Y estos son, a grosso modo, las modificaciones que se han establecido. Se ha hablado en estos días mucho del Consejo Consultivo y de lo que ha venido a decir el Consejo Consultivo. Incluso esta mañana he podido tener la oportunidad de poder leer una nota de prensa sobre el dictamen del Consejo Consultivo. Nosotros mandamos el dictamen al Consejo Consultivo por un hecho concreto. Nosotros pedimos una serie de informes técnicos y una serie de propuestas técnicas, tanto al servicio jurídico como intervención, tesorería y demás. Hay un informe que es contradictorio y ante una situación de contradicción, pues lo que nos viene a decir el jefe del servicio jurídico es que ante esta situación lo mejor es enviar el expediente completo al Consejo Consultivo. Es un expediente que tiene más de 1.300 folios aproximadamente. Desde que comenzamos hace más de un año con este expediente y se le envía al Consejo Consultivo. Es verdad que el Consejo Consultivo hace una serie de apreciaciones que si nosotros queremos realizar dicha modificación tenemos que intentar mejorar en todo el tema de esas observaciones. En esas observaciones nosotros hemos hecho un expediente en donde se contestan a todas y cada una de esas observaciones. Pero hay una cuestión que es clara, que viene a decir el Consejo Consultivo y después está ratificado por el Servicio Jurídico del Ayuntamiento. El Consejo Consultivo lo que viene a decir en uno de los párrafos dice: con independencia de que se descuente o no el canon a pagar al Ayuntamiento, se computen o no los 10 años de duración del contrato, lo indubitativo es que en ningún caso el precio del contrato va a ascender a 6 millones de euros, de lo que se deriva, siendo la única conclusión posible, que no concurre la condición contenida en un texto del artículo de la ley de contratos, por entender preceptiva la solicitud de dictamen de este Consejo. Es decir, ellos no entran en el fondo de la cuestión porque la modificación que estamos planteando no supera el 10% del precio primigenio del contrato y que no llega a los 6 millones de euros. Por lo tanto, estamos en esa dicha modificación ahora mismo que nos permite hacer lo que estamos proponiendo en este tema. Como digo, ha sido un camino jurídico de mucho análisis sobre la zona azul. La zona azul existe desde hace 16 años. Nosotros no hemos cambiado las tarifas de las personas que hoy en día, tanto los residentes como los no residentes, están establecidas. Es decir, las tarifas en aquel momento seguimos estando en los 60 euros y en los 30 euros para los pensionistas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bonificar y manteniendo una cuestión que siempre hemos y que viene además a ratificar el jefe de la policía local, mantener lo que es la rotación dentro de Puerto del Rosario y tener alternativas de aparcamiento en la zona de estacionamiento regulado. Todos los informes están aquí, todo, incluso las peticiones de los propios asociación de comerciantes,
las firmas de las personas que en su momento se opusieron a la zona azul y que querían que se quitara la tarde, el informe de la policía, es decir, el informe original del Consejo Consultivo y los informes preceptivos de todos los servicios de este ayuntamiento. Por lo tanto, no es una cuestión, quiero que se bonifique el centro de mayores o quiero que se quiten que se bonifiquen las familias numerosas, por poner un ejemplo. Todo eso no se puede llevar a cabo si no se hace un estudio riguroso, económico-financiero, se establece a la empresa lo acepta y así caminamos directamente con ello para poder llegar a buen término. Gracias.